Sí, un poco la idea de la presentación del instituto aquí en Marcos Juárez es plantear un poco cuál es el escenario del mercado interno, cuál es el escenario del mercado internacional y un poco cuáles son las nuevas tendencias en los hábitos de consumo, ¿sí? Respecto al mercado interno, lo que se está viendo es un cambio en las tendencias del escenario macroeconómico, ¿sí? Donde vos venías trabajando con una situación inflacionaria de baja de inflación, ¿sí? Los últimos 4 o 5 meses venía bajando y de repente después de lo que fueron las PASO y el proceso de evaluatorio que inició con las PASO y que hoy en día estamos todavía teniendo encima, seguramente esto va a repercutir en los niveles de inflación en los próximos meses. Ya vamos a ver cómo da ahora el indicador de agosto, ¿no es cierto? Pero esto va a sentirse en términos de poder adquisitivo y bolsillo de la gente, con lo cual el proceso de sustitución de carne está, digamos, está latente por otras carnes sustitutas o alternativas, ¿no? Esto el IPCBA lo mide, lo evalúa permanentemente. Eso desde el lado de la demanda, ¿sí? Con un poder adquisitivo y un poder de bolsillo complejo a futuro.